Bueno, primero que nada, buenos días a todos. La presentación va a consistir en la defensa de nuestro proyecto final de carrera, que es la culminación del trabajo desarrollado en este año y medio, tanto en el taller como en nuestros hogares, acompañados por nuestros compañeros y guiados por los docentes de la cátedra, y especialmente por nuestro tutor, Alejandro Beltramone. La metodología para abordar PFC se desarrolló en tres fases claramente identificables. Una primera fase de investigación e indagación sobre el tema a trabajar, el lugar donde implantar el programa elegido, la determinación de sus condicionantes, el planteo de preguntas a responder. Luego, una segunda fase de diseño de anteproyecto arquitectónico y por último, una tercera fase de desarrollo de la escuela. La primera y la segunda etapa tomaron lugar en el cursado de la asignatura durante el año 2019. La tercera, durante las consultas particulares con el tutor. Bueno, en cuanto al tema, abordamos dos temáticas distintas, por un lado edificio patrimonial y por otro lado edificio escuela, siendo ambos tópicos que a lo largo de la carrera no habíamos tenido la oportunidad de trabajar y permitiendo que ambos convivan o incluso se retroalimenten. La intervención del patrimonio y dar respuesta a un programa específico, en este caso escuela. En los últimos años, en la ciudad de Rosario se vienen dando, desarrollando políticas de reordenamiento urbanístico, catalogando inmuebles de valor patrimonial. En muchos casos se trata de edificios en desuso o descontextualizados dentro de la trama urbana. Este interés tiene que ver con la necesidad de romper el sentido de lo colectivo y así comprender mejor los procesos históricos de la cultura de una comunidad o sociedad. El objetivo de nuestro proyecto surge de la necesidad de revitalizar algunos de estos espacios industriales e infraestructura a través de un cambio de la funcionalidad de los elementos con nuevos usos que se adapten a las demandas de la sociedad, optimizando los recursos y potenciando su utilización y manteniendo de esta manera viva la memoria industrial para la ciudadanía. Elegimos trabajar en las cuatro manzanas comprendidas entre las avenidas Pellegrini y Ovidio Lagos y entre las calles Ceballos y Suipacha, ubicadas en las proximidades del Cementerio del Salvador y el Parque Independencia. En la selección del sitio jugó un rol importante que el terreno está emplazado estratégicamente dentro de la trama urbana de Rosario, sumado con la existencia de edificios patrimoniales en el lugar. El sector se encuentra en el primer anillo perimetral al área central. Si bien es de menor heterogeneidad y densidad que esta, sigue encontrándose inmerso en la trama urbana. Luego de las modificaciones del código urbano, el crecimiento de la ciudad no solo se desarrolló en el área central, sino que también en el primer anillo perimetral, densificando la zona y demandando de nuevos programas. El sitio se encuentra en directa relación con arterias urbanas. En el esquema se puede ver la relación directa con Avenida Pellegrini, que en su recorrido conecta con Boulevard Oroño y Avenida Francia. Acompañado también de un trazado vial secundario, como es Ovidio Lagos, y caracterizado por la presencia de gran cantidad de pasajes en el sector, como el tradicional pasaje Monroe o el pasaje Noruega. Otro aspecto a destacar es la existencia de bicisendas y estaciones de bicicletas públicas en la zona. En el sector existe una gran variedad de usos del suelo, rubros y una serie de equipamientos de gran magnitud que le otorgan un dinamismo diferente a la escala que se acostumbra a ver hacia el centro de la ciudad, como por ejemplo el ECA, el cementerio o tribunales. Otra cuestión importante es la presencia de grandes áreas verdes, principalmente del Parque Independencia, que representa el mayor vacío urbano de la ciudad. Sobre Avenida Pellegrini se desarrollan una serie de espacios públicos verdes que comienzan con la plaza frente a tribunales y culminan con el espacio contiguo al cementerio. Esto fue condicionante a la hora de proyectar. Cuatro Manzanas está arraigado en la memoria colectiva de los ciudadanos. Digo que entre los años 1900 y 1960 aproximadamente, funcionó en la ciudad de Rosario el servicio de tranvías. En este sector se confeccionaban y almacenaban las unidades. Los diseñadores y constructores surgían de la Escuela de Aprendices, la actual técnica Magnasco,
La falta de inversiones llevó a una decadencia que tuvo como consecuencia el reemplazo de los tranvías por ómnibus, pasando los talleres y depósitos al servicio de los mismos. Al momento de la construcción de los galpones, tanto como de la cárcel de los encausados, el área era de una densidad muy baja y era considerada como las afueras de la ciudad. Hoy en día estos terrenos quedaron inmersos dentro de la trama de Rosario. La Municipalidad de Rosario establece distintos grados de protección según las características del inmueble. En el terreno a desarrollar, el grado de protección otorgado es protección directa parcial 2C, conservación de su envolvente. Nuestro objetivo en las manzanas donde decidimos preservar los edificios fue que la intervención del inmueble no pierda la imagen industrial ni sus valores arquitectónicos. Creemos que la intervención debía lograr unicidad entre lo preexistente y lo contemporáneo, logrando un diálogo entre los elementos. La tendencia mundial en arquitectura va dirigida a construir edificios sustentables. Muchas veces se presta atención en construir nuevos edificios con los últimos materiales y tecnologías, cuando quizás es más amigable empezar por reutilizar edificios que ya existen. Con el desarrollo de este proyecto pretendemos lograr un nuevo ciclo de reconversión que permita la reutilización de una infraestructura, pero otorgándole al edificio un nuevo uso, que permitan generar nuevas relaciones con el barrio, devolviendo a la arquitectura el valor que ha perdido con el paso del tiempo. Bueno, desde esta imagen aérea se observa un crecimiento constante en altura hacia el noreste de la ciudad, que corresponde a lo que sería el centro y macrocentro, y en cambio hacia el sureste predominan edificaciones residenciales bajas y algunos desarrollos de crecimiento de mediana altura. Estos análisis fueron tenidos en cuenta a la hora de proyectar nuestra intervención. A partir de la extracción de la planta urbana, se hace visible en el sector intervenir una ruptura con la lógica tradicional de la manzana rosarina, de límites precisos y de un aparente orden exterior que esconde la heterogeneidad de su conformación. Este sector actualmente se encuentra conformado casi exclusivamente por grandes edificaciones que funcionan como barreras al barrio. Nuestra propuesta, si bien busca mantener parte de las edificaciones, propone generar aperturas para ir a estos límites tan arraigados y restablecer las conexiones perdidas. Según el plano urbano de Rosario, se determina para estas cuatro manzanas el plan penitenciario, cuya finalidad principal es la reconversión funcional del área, desarrollando nuevos espacios públicos. Este plano lo que propone es el traslado de la actual unidad penitenciaria y el aprovechamiento de los predios de la propiedad municipal y el mejoramiento de los espacios públicos. Se establece la posibilidad de construir sobre Avenida Pellegrini hasta unos 36 metros de altura y sobre Ovidio Lagos hasta 30 metros. El resto de las calles con una altura máxima de 12 metros. A la hora de proyectar el master plan, que fue realizado en conjunto con otro grupo de alumnos, nos encontramos con distintas presiones configurantes, provenientes del paisaje, la escala urbana y la escala del proyecto. En cuanto a la naturaleza, se puede mencionar el Parque Independencia y las visuales que este genera. Con respecto a la ciudad, la Avenida Pellegrini y el cementerio. Y con respecto al barrio, el tejido urbano. Y por último, en cuanto a la escala del proyecto, los edificios patrimoniales existentes y la propia propuesta del programa. Desde esta imagen aérea del proyecto se puede ver la doble condición del terreno elegido. Por un lado, Avenida Pellegrini, de escala metropolitana, y por el otro lado, un frente residencial de escala barrial. Debido a todo lo anteriormente explicado sobre el crecimiento moderado del sector en los últimos años, el análisis del sitio, las presiones configurantes con las que nos encontramos y la historia del lugar, se decidió demoler estas construcciones y conservar los dos edificios ubicados sobre Pellegrini. Por otro lado, prolongamos la continuación del pasaje Noruega que permite llegar hasta Avenida Francia, rompiendo con la manzana tradicional de 110 por 110 y logrando una aproximación más pedestre a lo que es la manzana y la llegada al centro de la misma. Se propuso viviendas de una altura de 12 metros,
en relación directa con el barrio, permitiendo su permeabilidad. Y viviendas de escala metropolitana a la avenida Pellegrini y Ovidio Lagos, que varían entre los 15 y los 40 metros. Por último, nos abrimos a la avenida con la apertura de una plaza y una recova, en el caso de la escuela, que funciona como un nexo entre la ciudad y el parque. La plaza y la recova se complementan con el colchón verde ubicado al sur del proyecto, contiguo al cementerio del Salvador, y el proyecto busca abrirse al parque creando una comunicación fluida con el interior del mismo. Sí. Sí, nos tiró. Sí, estamos teniendo, pero se tiene PowerPoint, vamos a ver si. Ahí está. ¿No? Qué raro. No se preocupe, sí. Cierrenlo y empiecen a mirarlo de nuevo con esa imagen, si no va. Dale. Dale. Sí, de buscar. Sí. Nosotros detenemos el reloj, no hay problema. Se nos tildó el programa. Bueno, probamos abriendo de nuevo. Suele pasar, no hay problema. Estamos en la axonometría, sí. Antes. Antes. Bueno, ahí compartimos de nuevo. Vamos. Un segundo. Perfecto. Bueno. Bueno, como dijimos, en las manzanas comprendidas entre Montevideo y Ceballos se propuso el desarrollo de viviendas en altura, con comercio en determinado sector en planta baja, especialmente sobre calle Ovidio Lagos, y con respecto al programa de los edificios existentes, se propone en el edificio de tres naves una escuela y para el otro un mercado de características similares al mercado del patio de la ciudad de Rosario, que lo desarrollará más adelante el otro grupo en el que trabajamos en el primer cuatrimestre. Ahora bien, ¿por qué mercado y por qué escuela? Debido a la existencia de edificios patrimoniales de grandes luces, que otorga la posibilidad de reconvertir estas áreas, esta infraestructura, para edificios de uso público, tal como viene dando en Rosario estos últimos tiempos, como el mercado del patio, los galpones del SEC y el concurso de la Escuela de Arte en los talleres del Ferrocarril Belgrano. También el crecimiento de los últimos años sumado en el sector, sumado a la densificación de la propia propuesta, como vimos anteriormente, demanda de nuevos programas en el sector. Y por último, Avenida Pellegrini, la ubicación estratégica sobre esta avenida que requiere de equipamientos de soporte de acuerdo a su escala. La planta se puede ver la situación de la Plaza Seca con la recoba, sumado a las áreas comunes de la escuela. Podría abrirse generando un gran espacio en el que se pueden desarrollar diversas actividades destinadas a la comunidad, independientemente del uso de la escuela, como el hall, el gimnasio y el patio de acceso. Y con respecto al paredón sobre el cementerio, se buscó la recualificación del espacio público existente, generando actividades que garanticen su funcionamiento de modo complementario a las dos manzanas recuperada de edificios patrimoniales existentes. Mediante el corte se puede apreciar las distintas alturas propuestas de las viviendas y su relación con los espacios verdes centrales, pensados como puntos de encuentro.
Cabe mencionar que las viviendas cuentan con estacionamiento propio, enterrado debajo de estos espacios. En cuanto al estacionamiento de los equipamientos públicos, el mismo se propone enterrado debajo de la masa seca del mercado. Con la promoción de estos espacios públicos, se busca que sean, de que estos espacios, veredas, recoba, plaza, espacios verdes, sean utilizados la mayor cantidad de tiempo posible. Se buscó crear espacios de encuentros, de movimiento, de interrelación. Estos espacios buscan aportar soluciones para combatir la inseguridad de la ciudad. En esta imagen se puede ver parte del programa propuesto para el espacio verde próximo al cementerio. Se plantean baños públicos, locales gastronómicos, espacio desguardado para actividades deportivas, buscando potenciar el uso que actualmente ya se le da al espacio. Bueno, dentro del master plan se decidió ubicar la escuela en este sitio por la configuración del galpón de tres naves de planta libre. A pesar de la escala del proyecto, se buscó que sea un edificio permeable con el entorno, generando un vínculo directo con el barrio y la comunidad. Luego de reiterar visitas al galpón, relevando y fotografiando la estructura existente y hablando con los propios trabajadores de la EMTR, la empresa municipal de transporte de Rosario, obtuvimos datos de gran relevancia, como por ejemplo, que la totalidad de la estructura, tanto columnas como cerchas, fue construida con los rieles de las vías de los tranvías, por lo que la estructura de gran solidez nos permitió pensar en la construcción de un primer piso dentro de este gran contenedor. Por otro lado, mediante el estudio de precedentes, pudimos corroborar diferentes distribuciones en planta. Como por ejemplo, el programa distribuido casi aleatoriamente dentro de un gran contenedor, como es el caso del concurso de la Red Bull Academy de Langarita Navarro en Madrid, o el Loop Lens de Sana. La tipología de claustro, en el que las aulas se distribuyen alrededor de un gran patio o vacío central, como es el caso de la Escuela Normal 2 de Rosario. Y por último, la tipología peine, es decir, tiras programáticas unidas con circulaciones perpendiculares a ellas, como es la escuela de Bornheimer de Ernst Mayr en Frankfurt. Luego del estudio del estado de situación del galpón y su modelo estructural, sumado con este análisis de las distintas tipologías, llegamos a la conclusión de que la tipología peine era la que mejor se adaptaba al programa. Por lo tanto, las operaciones realizadas fueron las siguientes. Demolición de las construcciones existentes sobre Biolagos, permitiendo el ensanchamiento de su vereda. En su reemplazo, un volumen destinado a talleres. Apertura de patios para iluminación y ventilación. Diferenciación de ingresos de acuerdo a usos y horarios. Vinculación de todas las áreas comunes, o sea, del patio de acceso, el hall principal y el gimnasio de la escuela. Conservación de las fachadas sobre Avenida Pellegrini o Montevideo, ampliando sus aberturas hasta el nivel de vereda. Por otro lado, conservación de las pilastras de la fachada sobre calle Riccieri, que van a servir como soporte de la cubierta y futura modelación del proyecto. Una de las premisas clave del proyecto fue crear un permanente vínculo entre el edificio y la ciudad, la razón por la cual surge la recoba. El objetivo de la recoba es abrirse a Avenida Pellegrini, generando un espacio de transición entre la escuela y el gran tránsito de la avenida. Actúa como filtro, permitiendo espacios de sombra y también otorgando privacidad al programa de la escuela. Y a su vez permite el atravesamiento peatonal con la plaza, buscando aperturas hacia el parque y permitiendo al edificio ver y ser visto. El objetivo era lograr espacios flexibles que permitan adaptarse a las necesidades de cambio, tanto de la escuela como de la comunidad. El punto de partida consistió entonces en abordar la diversidad de usos mediante la homogeneidad espacial. Si bien el programa está establecido y cada uno de los espacios fue pensado para así, se buscó ofrecer una estructura y una modulación que permita disponer distintas apropiaciones y flexibilizaciones. Tal como Monet se pinta en la estación de San Lázaro en distintos momentos, quisimos reflejar las distintas situaciones que se podrían dar en la recoba con las siguientes imágenes.
Una feria organizada a lo largo de su perímetro, organizada que podría ser los fines de semana. El otoño, donde se puede ver cómo cambia la espacialidad de acuerdo a la vegetación. Y un día lluvioso, en el que entran en juego las luces y los reflejos, generando que el edificio empiece a funcionar como linterna. En cuanto a la distribución programática, se colocan las áreas comunes, como el patio principal, el hall y el gimnasio, en relación a la recova y a la plaza, aprovechando también la altura del galpón. Continúa estos, su ubicar y una tira de servicio y administración, marcando el límite entre las áreas comunes y recreativas y lo educativo. Aulas de jardín, primaria y secundaria se disponen divididas por naves. En el volumen añadido sobre Cayo Videolagos se proyectan talleres de usos múltiples, ubicados en dos plantas. Tanto el sector secundario como el primario continúan en el piso superior, integrándose con otros salones de usos múltiples y la biblioteca. Y acompañado también con un programa de apoyo administrativo, como dirección, preceptoría, sala de profesores y sanitarios. La planta baja se ve reflejada esta diferencia espacial entre las áreas comunes y lo educativo. Además, con el sistema de cierre propuesto, se puede aislar el sector de las aulas, pudiendo solo acceder a las áreas comunes, como el patio, el hall y el gimnasio. También la disposición en peine permitió que todas las aulas del área norte y tengan visuales hacia los patios. Se accede a la planta alta por medio de una amplia rampa que lleva a un espacio próximo a la biblioteca. Y también se ubican dos núcleos de circulaciones en los extremos. Cada área programática tiene ingresos diferenciados, jardín de infantes por calle Montevideo, los talleres por Cayo Videolagos, en relación al espacio público de la esquina, sector primaria y o secundaria con acceso por el patio principal semicubierto, sobre calle Riccieri, donde el master plan prioriza al peatón o al ciclista, y obligando a disminuir la velocidad de los automóviles, generando entonces un espacio seguro para la salida de los alumnos. A su vez, en el horario de salida escolar, este patio puede abrirse, permitiendo que los padres puedan ingresar, atenuando el amontonamiento de gente sobre la vereda, que es algo habitual en las escuelas rosarinas. Y por último, otro posible acceso es a través de la recova, que es un acceso destinado al público en general o incluso para la entrada y salida de los alumnos, funcionando como espacio de transición entre la escuela y la avenida, como dijimos anteriormente. Desde la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo, se puede observar la expansión de los talleres en planta alta hacia los patios, donde también pueden desarrollar sus actividades. Y también se puede observar la condición de la doble fachada propuesta, que actúa como filtro y deja ver parte de lo que pasa adentro. Estos talleres pueden funcionar tanto como de apoyo para la escuela, como para el barrio y la comunidad. Cuando se habla del uso independiente del edificio fuera del horario escolar, se pretende que la escuela vuelva a ser referente, que sea punto de sociabilización, donde alumnos, docentes, familias, vecinos y la comunidad en general aprendan, compartan, interactúen entre sí. Los fines de semana, este espacio podría funcionar como una continuación de la plaza seca y el mercado, mientras que en fechas festivas o fin de año, se podrían realizar reuniones en relación a la actividad educativa y las familias de la escuela. Mediante el estudio del corte de este gran hangar de 31 metros de ancho en cada una de sus naves, notamos que el espacio habitable, es decir, la altura existente entre nivel, la altura de la estructura existente y el nivel de piso era de 6 metros 20, lo que nos permitió desarrollar cualquier tipo de actividad requerida para una escuela, a excepción del gimnasio, por lo que se decide socavar 1 metro 50 en este sector para lograr la altura mínima libre requerida de metros.
A pesar de ser un proyecto cartesiano en planta, el proyecto permite presentar una lectura por diagonales, permitiendo, por ejemplo, transparencias visuales hacia la caja verde que representa el Parque Independencia. El hall principal del edificio se concibe como un gran espacio, que puede ser subdividido permitiendo variedad de usos simultáneos. Además de ser uno de los accesos de la escuela, sirve de usos múltiples. Puede ser el lugar donde se muestran los objetivos cumplidos de estudiantes y la comunidad, exposición de trabajos, feria de productos y demás. Para no romper con la continuidad espacial, a pesar de las diferencias de alturas, en el gimnasio se colocan gradas de manera lineal en uno de los laterales, que permiten tanto acceder a él, como al mismo tiempo ser utilizadas para actos escolares o simplemente para observar las actividades que se desarrollan dentro. Otro espacio de contemplación es la pasarela ubicada en planta alta. La misma se concibe como un gran balcón mirador hacia el parque. Continuando con el estudio del corte, pudimos distinguir el espacio habitable y el espacio no habitable, pero que sin embargo es útil. Es un espacio destinado a salvar las luces de metros y también como lugar de paso de las instalaciones. Además, sobre los talleres se ubicaron terrazas que tendrán como fin alojar los equipos de dichas instalaciones. Se proyecta el edificio en su totalidad como un espacio de aprendizaje, donde las circulaciones no son solo eso, sino que se piensan como un lugar de permanencia, donde el alumno, tanto como en recreos, horas libres o fuera del horario escolar, el estudiante tenga un espacio dentro de la escuela. En estos espacios se dispone de mobiliario flexible, adecuado para diversas actividades. Otro aspecto a destacar es la iluminación cenital, que permite que un espacio tenga iluminación natural a pesar de encontrarse en el corazón del edificio. Los pasillos están pensados para que uno, a medida que circule, vaya descubriendo las distintas situaciones mediante las transparencias y las relaciones con los patios. Por otro lado, los módulos de la estructura existente son de 5 metros cada uno. Teniendo en cuenta que las medidas ideales para desarrollar un aula son de 7x7, debimos indagar en la resolución en corte de las aulas. Para ello nos basamos en diferentes, entre ellos el proyecto de Gerardo Caballero para el Centro Cultural Viejo Mercado, ubicado en la ciudad de Rafael, un curso para el nuevo edificio de la Escuela de Artes Visuales en los talleres del antiguo ferrocarril Belgrano, también de la ciudad de Rosario. Luego del análisis de los precedentes y de verificar distintas opciones, se decidió resolver el corte con un cielo raso en forma de B, generando una cubierta más baja en las aulas y logrando una escala acorde a un espacio de enseñanza. También con el fin de lograr continuidad espacial en todas las áreas comunes y circulaciones, permitiendo que la cubierta del edificio sea vista desde todos los puntos. Por encima de los 2,10 metros, de manera de no romper con la privacidad, las aulas son vidriadas en todo su perímetro, logrando de una buena iluminación natural. El programa está planteado de manera tal de que cada 4 aulas exista un patio en directa relación con ellas. Jardín, primaria y secundaria tienen sus propios patios. Las circulaciones se proyectaron al sur de cada tira programática y las aulas al norte. Sobre esta fachada norte se colocó una trama que funciona como filtro solar y visual. El diseño de la escuela se debió ajustar la gran escala del edificio según las necesidades de los alumnos. Para eso se imaginó cómo estos habitarían los espacios, qué tiempo de experiencias tendrían, sus medidas de acuerdo a las edades. Para eso se diseñó mobiliario móvil, flexible, como gradas o espacios de juegos. Los mismos se los ubican en las circulaciones, en los patios exteriores, en los patios cubiertos también, creando distintas situaciones según el uso. El control solar sobre las fachadas
fue una preocupación original del proyecto. Las mismas se resolvieron colocando una malla metálica de trama rectangular. Este material respondió correctamente a las necesidades tanto de seguridad como de control solar y otorgando a su vez homogeneidad al conjunto. En este caso, en el caso del gimnasio y del hall, esta trama se colocó por encima de los 3 metros para no romper con las visuales hacia el parque y la continuidad espacial. Y a su vez, para un correcto mantenimiento de dichas fachadas, se proyectaron pasarelas metálicas. El desafío a la hora de resolver estos detalles arquitectónicos fue establecer la relación que iba a tener la estructura existente, las columnas, las cerchas, con lo nuevo, con los nuevos elementos. En el caso de las áreas comunes, se decidió generar una estructura paralela que soporte el cerramiento, tanto como de los vidrios como de la malla ya anterior mencionada. Para el sector académico, se propone una estructura de construcción en seco, independiente de la existente. La trama de columnas y vigas define una retícula espacial que se complementó con losas huecas pretensadas apoyadas sobre las vigas metálicas. En el sector de las aulas, sobre la fachada sur, al igual que en el gimnasio, se proyectó una estructura paralela contigua a la existente, donde se apoya la nueva fachada, así como también el entrepiso. Mientras que en la fachada norte se separa lo nuevo de lo existente de manera tal que quede un espacio de mantenimiento entre ambos. En determinados elementos, espacios o situaciones fue utilizado el color para captar la atención. Se eligió el color amarillo porque después del blanco es el color que más refleja la luz. Además, otorga vitalidad y calidez. En cuanto a la fachada, se puede apreciar cómo la malla genera un velo de sombra. Necesario en el interior de las aulas en los momentos de mayor incidencia solar. En cuanto a las instalaciones, como cuestiones a destacar, podemos mencionar instalación pluvial, que buscó disponer de tanques retardadores y reutilizar el agua de lluvia para riego de los patios. A su vez, en la cubierta se proyectaron pasarelas metálicas para su correcto mantenimiento. Para la instalación cloacal, se pensó la colocación de los servicios en una misma tira, agrupándolos y facilitando el tratamiento de desechos. En el caso del acondicionamiento térmico, se propone un sistema de climatización por fan coil, el cual permite tanto calefaccionar como refrigerar. Los conductos quedan a la vista en el espacio inhabitable antes mencionado y potenciando la imagen industrial del edificio. Bueno, la presente publicación no es nada más que el resultado de un largo proceso de aprendizaje, investigación y producción. Entendimos que el desarrollo de un proyecto arquitectónico ni sucesivo, sino que requiere de un ida y vuelta permanente. Un desafío para nosotras, donde tuvimos que poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo universitario. Desde cómo intervenir un master plan con el conocimiento ya adquirido en quinto año, con el master plan urbano de viviendas en Puerto Norte, trabajado por comisiones y en conjunto, hasta cómo resolver un programa que requiere de entender las composiciones sistémicas múltiples y estratégicas de un conjunto de células, como fue el caso del SEMA, donde conviven espacios dentro de un todo, entre lo celular, lo sistémico y las actividades comunes. Y el entendimiento de haber recibido una estructura patrimonial a intervenir, adecuándolo con el recurso instrumental del corte, ya que en nuestro caso resolvimos las aulas por el corte y no por el módulo de 7x7. Además, nos fue útil para resolver el tema de la continuidad espacial, el ingreso de la luz, que se vea cubierta, que todo esto fue aprendido en el trabajo del teatro en cuarto año, mediante el estudio de la espacialidad del corte de la sala. Todo este recorrido y los cursos anteriores a lo largo de todos los años nos permitió tener autonomía en la toma de decisiones y poder verificar nuestras propias decisiones proyectuales,
Además, el espíritu del taller, de ese ámbito de trabajo colectivo, las enchinchadas, reafirma la relación directa con el docente, el cuerpo docente, los compañeros, las instancias de comunicar la producción en conjunto que posibilitaron llevar a cabo este proceso. Bueno, para ir finalizando, reproduciremos un video que es un resumen del proyecto. Igualmente, bueno, creo que compartir pantalla baja la calidad del video. Ya lo subimos al chat, ustedes los profesores ya lo tienen subido al Drive, y a nuestros amigos y familia que nos están viendo, si nos los piden, se los pasamos. Ahí debería dar de pleno. Sí. Bueno, ahora sí, por último, agradecer a la Facultad por todos estos años de enseñanza pública de calidad, a la cátedra, al cuerpo docente, especialmente a nuestro tutor Alejandro, por su compromiso y dedicación, incluso en la situación en la que nos encontramos, a nuestros compañeros de la Facultad, a nuestras familias y amigos, por el apoyo incondicional de siempre. Gracias. Gracias. Bueno, por el otro si quieres. Bueno, chicas, muy bien, han entrado, es más, más allá del intervalo por una falla de la cuestión técnica, han entrado en sobradamente en tiempo. Le voy a dar la palabra a Mauro y a Sebastián para poder hacer las devoluciones y bueno, y después alguna acotación más yo como tutor. Como quieran, Seba, Mauro, como gusten. Seba, quería arrancar vos, que la, como vos, decime. Si querés arranco con algunas cosas que estoy anotando. Dale, arranca, que así... Cambiamos un poco. Bueno, chicas, las felicito. Gracias. Han hecho una presentación muy, muy precisa, muy correcta, muy consistente de todo su trabajo. Hay muchos aspectos a destacar que me parece que son interesantes. La selección del tema es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, que es el reuso. Si bien en un comienzo, en su exposición, ustedes hacen una aproximación al tema específico patrimonio y seleccionan una serie de edificios que utilizan unos croquis para mostrarlo, que son edificios con un valor arquitectónico por cuestión de su manufactura, pero también por otras cuestiones simbólicas. A mí me interesa particularmente el segundo aspecto que después, por suerte, enfatizan, que es el reuso y el entender cómo es un desafío contemporáneo la reutilización de estas naves industriales o similares que no tienen demasiado valor
estético o valor desde su construcción específica, sino como espacio posibilitante para ser reconvertido y para no malgastar energías destruyendo patrimonio. En ese sentido, me parece que su trabajo es muy interesante. Creo que han mostrado una aproximación urbana muy buena. Yo creo que no se han detenido lo suficiente en un croquis que plantea la diagonal del Parque Independencia con la secuencia que ustedes generan en el eje Pellegrini de dos cuadras, las cuales integran el muro ciego del cementerio con la limpieza del... Perdón, Seba, compartan pantalla, chicas, mientras tanto. Vale. Compartan pantalla y vayan intentando seguir con Seba, con las imágenes, lo que va diciendo Seba. Yo quiero destacarlo porque en su relato pasó un poco velozmente y desapercibido un croquis que este dibujo es el dibujo tal vez más valioso de su intervención urbana. Es el que está mostrando la escala del Parque Independencia, la vinculación con el eje Pellegrini este-oeste, la incorporación de ese espacio verde que es el paredón del cementerio, y una secuencia semicubierta abierta de la manzana de los tranvías y las del trole, en donde me parece que por acá el trabajo luego tiene mucha fuerza en esta secuencia. Después, si bien me parece que está muy bien, algo que ya lo dije toda la mañana, pero dada una satisfacción personal ver que ustedes adoptan una metodología de trabajo en la que hacen un análisis de casos sobre las cuales después toman algunas sugerencias y toman decisiones proyectuales. En esa parte, en donde realizan una serie de análisis de distintas estrategias para el tema específicamente escolar, me parece que no termina de estar del todo claro, aunque creo que se podría resolver, cómo es la disposición del funcionamiento específico de la escuela. Está bien encarado los espacios más públicos hacia Pellegrini, la sectorización de los ingresos, la distribución, solamente podría objetar la superposición del ingreso del ciclo primario con el ciclo secundario, que por conocimiento específico las escuelas lo separan para evitar conflictos, pero creo que hay una amplitud como para poder hacer esa sectorización. Pero en la configuración específica de la escuela, creo yo que había un potencial que ustedes podrían haber esbozado, y es que ustedes logran una configuración lo suficientemente flexible y adaptable como para mostrar múltiples resoluciones de esa escuela y de esos peines. Si ustedes solamente hacen el ejercicio de pensar qué están haciendo hoy las escuelas con su reconfiguración de aulas intercaladas para no tener posibles contactos o la reducción de para el seguimiento, yo creo que su planta de arquitectura podría haber tenido al lado 5 plantas posibles de redistribución dentro de esa lógica, y ese era un potencial de su trabajo que a lo mejor no quedó del todo expresado, pero está y podría haber sacado jugo. También en lo que respecta a lo específicamente arquitectónico, la secuencia de espacios desde lo abierto a lo privado es muy buena. Eso lo quiero destacar, la secuencia que tienen de atrios en el cubierto, espacios comunes, hasta llegar a la domesticidad de los patios, es muy buena, pero en la articulación formal hay dos temas que quiero un poco, que deberían ser repensados. La incorporación de los talleres como un anexo debería pensarse si es una mímesis formal de un fragmento de la cubierta, o si es verdaderamente un anexo. ¿Se entiende el concepto? Ustedes han replicado
curvaturas y han tratado, y queda una cosa híbrida en donde parece que era, pero no es. Ahí podría haber habido un estudio de casos de cómo se anexa un edificio nuevo a un existente y pensar en su configuración. ¿Por qué? Porque si yo esa misma lógica la llevo a lo que es el concepto de caja dentro de un gran contenedor, que ustedes han hecho, hay una reflexión con algún ejemplo de Sana y el edificio en Rafaela, bueno, han tomado un ejemplo. También creo yo que una forma de potenciar ese concepto que está bien articulado, que está interesantemente tratado de aprovechar el máximo espacio disponible con la dificultad, porque acá hay un tema que ustedes mencionan, hay una dificultad en esta estructura. La lectura de esta estructura genera un espacio muy grande en relación al espacio disponible. Y ustedes han tratado de hacer un techo en B tratando de capitalizar el máximo espacio. Ahí hay una dificultad en la utilización de este tipo de edificios. Pero creo yo que esta lógica de la caja dentro del contenedor podría haberse potenciado en el desarrollo material cromático. Ustedes adoptan una estética general en la cual se homogeneiza todo. El blanco homogeneiza, yo entiendo que hay una voluntad de el manejo de la luz, pero también después ustedes hacen mención de que eligen a veces un color claro para hacer contraste. Me parece que el proyecto hubiese sido un poquito más didáctico, más claro, si la pieza dentro de la otra hubiese tenido su autonomía cromática, material, y se hubiese entendido como eso, como algo que está dentro de un gran contenedor. Esa era otra oportunidad de proyecto que me parece que está enunciada y que podría haber tenido una vuelta. Cierro para no extenderme. Me parece muy interesante la reflexión final, en donde ustedes tratan de capitalizar experiencias de otros años, de problemáticas que han sido enunciadas en otros años para la resolución de su proyecto. Me parece muy valorable, la felicito por plantearse esa reflexión, y también lo que destaqué en el grupo anterior. Ustedes hicieron un cursado el año pasado y en agosto se están presentando a su final de carrera. Las felicito, chicas. Han llevado adelante que verdaderamente tiene un buen trabajo, bien contado y muy interesante. La felicito. Gracias. Bueno, sigo yo. Bueno. Muy bien, la verdad, colegas, la verdad que me gustó mucho la presentación. Concuerdo con un montón de cosas dijo Sebastián, que no quiero, no voy a repetir, por ahí a lo mejor me solapo con algunas, pero la verdad que me pareció un trabajo muy bueno. Yo rescato, me parecieron muy interesantes todas las imágenes que mostraron de la escuela. La verdad que les debo reconocer ahí que hay esta búsqueda espacial interna de atmósfera que ustedes están creando, me pareció que está muy buena. Y eso me agradó porque me hizo, digamos, apreciar desde otro lado, digamos, el trabajo. Me parece muy interesante, obviamente, esto, digamos, de poder utilizar estructuras medias obsoletas como estos grandes galpones y poder intervenirlo. Creo que ahí hay algo en la cuestión urbana que... A ver cómo explico esto, porque a mí me parece que obviamente ese galpón está conformado de una manera y tenía sus límites armados para y conformaba, digamos, esa manzana dentro de esas otras cuatro, ¿no? Que ustedes explicaron bien cómo fue todo el proceso. Yo creo que también cuando hay que intervenir sobre esto, más allá de adaptar, digamos, la estructura existente que tiene al programa que ustedes están buscando, digamos, meter ahí, también hay que, esto que hizo puntual, que está obviamente en la imagen que está ahora, ¿no? Que tiene que ver con esta condición urbana. Me pareció muy buena la idea de utilizar como esta recova hacia Pellegrini, que le da como cierta, como empieza a hablar de un espacio de transición que no existía y que ahora existe.
Me parece que también podría haber ocurrido lo mismo hacia las otras calles. Tal vez ahí donde Sebastián marca la, poder diferenciar el otro ingreso de la escuela para que no se mezcle, tal vez podrían haber, lo que ocurre un poco con ese retranqueo, con ese edificio nuevo que meten con los talleres, podría haber ocurrido a lo mejor en la otra esquina en relación con las viviendas, por ejemplo, donde se juntan, donde es, digamos, el vínculo de los cuatro vértices, a lo mejor con de las cuatro manzanas. Podrían haber trabajado tal vez de otra manera también en la relación con el mercado que va a futuro. Si bien la calle esa parece que creo que una calle manda peatón, me parece que se transforma. También podría haber algo, podría haber existido algo en la ampliación de veredas, o utilizar también esta idea de la recova como un elemento también que me permitiera organizar un poco mejor la vereda, ¿no? Porque eso es algo que el edificio ahora, este galpón existente, no tiene y no me lo permite. Tal vez lo que habría que condicionar para justamente verificar ese cambio que está ocurriendo y relacionarlo más con la ciudad, que es lo que no tiene ahora, ¿no? Es todo esto. Eso por un lado, y eso, pero creo que hay mecanismo, porque también eso lo rescato. Creo que ustedes plantean una solución, pero que también podría aceptar un montón de otras, digamos, de otras pequeñas movimientos que no cambiarían, digamos, lo que están proponiendo. Después hay algo que sí. No explicaron, en realidad, ustedes hacen, digamos, hacen ese estudio de cómo es la tipología de tres tipos de escuelas, de organización. Me habría gustado entender, tal vez, por qué toman la decisión de elegir esta, que es la de Payne. Si bien, obviamente, por ahí después hablan del aislamiento y la posibilidad de los patios, lo que tienen estos patios más privados de las aulas. Pero, tal vez, a lo mejor, para poder clarificar un poco más, porque hay, dependiendo del planteo, por ahí las organizaciones son, hay, no sé, hay menos cantidad de circulación en algún planteo y hay otros más circulaciones en otro, o la posibilidad, a lo mejor, de estrategias de particionar la escuela, cómo se pueden permitir. Me parece que ahí podrían haber redondeado para justamente clarificar, para que sea realmente, digamos, certera la decisión de decir una estructura en Peine para esta, para este tipo de escuela. Eso es algo que le vayan mostrando la planta o acompañen con las imágenes, las láminas, lo que se va diciendo, porque se puede verificar de esa manera. Claro, me gustó mucho el concepto de eso de la caja dentro de la caja que ustedes manejan por ahí. Eso me pareció que está muy bueno. Y ahí también lo que dijo Sebastián, tal vez a lo mejor la utilización del color podría haber permitido establecer algunos rangos, digamos, de caracterización distintos. Yo creo que también me gusta esto de cómo también a nivel urbano el edificio van haciendo permeable el muro que tiene el edificio existente. Creo que por ahí también podrían haber establecido algún rango también de sobre todo la parte nueva que arman sobre lagos, que tiene que ver con el edificio de talleres. ¿Cómo entender también que la ciudad hay que establecer a lo mejor un límite de protección de la vereda al edificio, ¿no? Como un basamento, la posibilidad de decir, bueno, tal vez entender que no es solo una fachada de vidrio, sino que empieza a haber algún tipo de protección, sobre todo las cosas que van quedando como muy expuestas hacia la calle, ¿no? Todo el frente vidriado de la recova, más allá que a lo mejor se puede cerrar la recova, no sé o no, o todo ese frente sobre el lago, que son como muy permeables, pero me parece que a nivel de detalle resolutivo podría haber tenido, digamos, otro material en el contacto de la calle, ¿no? Esto de que uno va, digamos, ahí hay mucho manoseo de la persona que está deambulando, ¿no? No sé si me explico. Sí, entendemos el punto. Y después, con eso que decía antes, el tema del concepto de la caja dentro de la caja, me pareció que estaba bien. También ahí tomo eso que dijo Sebastián. Creo que hay una proporción de altura que queda como media exagerada en ese corte cuando meten la inflexión, digamos, del cielo raso de las aulas para poder que tuvieran, para que tengan la misma mismo metraje. Creo que ahí, tal vez, no sé si... Pero por eso yo no sé si ahí el calibre ese puede haber estado por entender que a lo mejor en una planta alta, donde están ubicados, se podría haber utilizado otro tipo de espacio. No sé si un aula o un taller o algo
permitir utilizar toda esa altura para no tener que, digamos, que dejar esa, bueno, esa resolución por ahí más particular que hacen ustedes, pero bueno, son cosas que yo creo que en realidad me parece que uno puede llegar como a ese grado, digamos, como a este punto de crítica que le voy haciendo, porque creo que hay un edificio muy desarrollado que está muy bueno y que y yo creo que alimenta y que permite que uno pueda empezar como a buscar otros lugares donde poder seguir interviniendo, ¿no? Yo estoy muy contento, la verdad, con este tipo de trabajo, la verdad, y cuando veo estas imágenes, la que está ahora, está buenísimo, la verdad que ojalá puedan existir este tipo de edificios en las escuelas públicas y podamos tener la posibilidad de que alguna vez encontrar este tipo de arquitectura que me parece que están muy buenas. La felicito. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Bueno, chicas, hemos llegado al final del recorrido con todas las periplesias de este primer cuatrimestre con la pandemia y esta nueva modalidad, y creo que todos, Sebastián, Mauro, y si tendríamos todo el staff presente visualmente, porque lo están siguiendo a través del streaming de la cátedra, y también varios alumnos, saben a qué estamos sometidos. Y Esteban, que está siendo nuestro DJ en este momento de comunicación, yo digo, nuestro David Guetta ahí atrás, dirigiendo desde la consola, todo lo que está sucediendo. Y entender que esta etapa de tutorías se llevó adelante a través de 6 meses en donde no nos estuvimos viendo, pone, digamos, verifica el grado de compromiso de la cátedra en su conjunto, tanto del alumno como del staff docente. Cuando digo docente, también los adscritos, ¿no? Y por otro lado, lo que dije en la presentación de esta jornada de defensa, lo que tiene que ver con la FAPIP en su conjunto, sus dirigentes y su planta de su staff de no docentes. Entonces, dicho esto, esta salvedad, ahora las cosas. Me recuerda este trabajo, retomando las palabras finales de Mauro, y no sé, creo que Sebastián ya también integraba parte de, en ese momento, del comité de redacción, y si no era Kaki Campodónico. La arquitectura es, había sido un número que decía, si no, la arquitectura es, cuando ya no necesitas tantas palabras para poder explicar un proyecto, porque el proyecto se explica por sí mismo. Esta imagen, u otras, que si estaría bueno que hagan un recorrido, así lo plantean, entendiendo, bueno, ya de la preexistencia de un edificio, pero permanentemente recreando lo que es el escenario urbano y la arquitectura en sí. En esta estructura que tiene el taller desde su génesis en la década del 80, que llevó a su fundador, a Aníbal, a su tesis doctoral. La relación entre el proyecto urbano y proyecto arquitectónico. No quiero dejar de subrayar la primera parte de la presentación, en donde para poder llegar al abordaje de la escala arquitectónica, se desarrolló la primera fase del cursado presencial en el taller para poder regularizar la materia en la elaboración de un master plan. Este proceso se llevó adelante en el primer cuatrimestre, es decir, en el segundo cuatrimestre ya hubo el abordaje de la escala arquitectónica, la adopción del edificio patrimonial y de desarrollar en el edificio patrimonial una escuela. Quiere decir que en el primer cuatrimestre se desarrolló toda la primera etapa de la presentación de ustedes. Tomen conciencia los que están presenciando y los que pueden llegar a ver, digamos, porque queda grabada la de las defensas, en la articulación y en la economía de lo que es la toma de decisiones dentro de un lapso de tiempo. Sebastián lo dijo, tanto para esta defensa como para la defensa de Victoria y Valentina anteriormente, para poder llegar en un año y medio a sus defensas de trabajo. Extendemos a veces en forma muy prolongada nuestras decisiones proyectuales, cuando las decisiones proyectuales en realidad
habilitan luego decisiones de operación menor. Entonces, esa etapa, digamos, de Master Plan forma parte del trabajo, más allá que luego específicamente se desarrolle el tema escuela. ¿Cómo llegamos al tema escuela? Llegamos a también en la interpretación de la recualificación de un sitio, y donde ese sitio son las cuatro manzanas. Eso para mí es altamente significativo, y el abordaje tanto en ustedes como en el grupo, cuando les toque defender, que trabajó con ustedes en la etapa de Master Plan, en donde tengo entendido que Sebastián también en una de las enchinchadas, en una de las fotografías que ustedes muestran, también les hizo rever la articulación este-oeste necesaria para poder retroalimentar entre lo que era la plaza del mercado como atrio para el mercado, como una plaza que se incorpora al sistema de ingreso y de relación de la escuela con la ciudad, y que luego ustedes la refuerzan con la recoba. Pongan la imagen de la plaza con la recoba y demás. Yo me acuerdo que fue una enchinchada, creo que de septiembre, más o menos. Con lo cual, ¿por qué lo digo esto? Porque tiene que ver con las fases justamente que llevamos adelante el proceso del taller, en aquellos que tenemos las correcciones independientes de tablero con ustedes, pero con los alumnos en sí, pero también esas correcciones grupales que donde estabilizando la producción del taller, exactamente, podemos llevar adelante el avance a través de las reflexiones propias de ustedes mismos y esa capacidad para poder modificar o crecer, digamos, en el desarrollo del proyecto a partir de lo que surge de las observaciones y las devoluciones del taller en su conjunto, ¿no? En este caso del staff de profesores. Y ya todo dicho, ustedes lo explicaron en demasía, lo demás sería reiterativo. Hay dos imágenes, así como me lleva, digamos, a la propia producción académica de la facultad en la revista IP, La Arquitectura Es, el trabajo de ustedes, también en referencia a dos obras de arquitecturas que se pueden generar con empatía, con referencia al concepto de espacial y al orden entre lo que es la gran escala de lo que puede ser una estructura y el continente que posee, ¿no? Hacia la pequeña escala, si se quiere, el módulo, en este caso, de el aula. Uno es las dos escuelas, las dos fantásticas escuelas de Soto y Rivarola, la primera en la ciudad de Alem, en Misiones, donde esa gran cubierta corbuseriana, ¿no?, tomada como herencia de la arquitectura brutalista y de los proyectos de Jean Digard, de Le Corbusier, lleva adelante unas cajas adentro, como le dijo, como las nombró Mauro, dentro de esa gran cubierta, sin perder la lectura de la inmensidad de la escala de lo que es una escuela como abrigo, ¿no?, espacial, y no a la particularidad del aula en lo específico del impartir clases. Uno llega y ve esa escala, y esa escala no se pierde dentro de lo celular que de por sí tiene una escuela. Eso creo que es un éxito del proyecto, interpretar que hasta 6 metros es útil el espacio, y después tenemos toda la nave. Algún interior puede mostrarlo ustedes, chicas. La imagen de los corredores con el aula, más aún cuando estamos en la proximidad de los corredores con el aula, se ven las cubiertas cómo continúan. Esa doble, exactamente, esa y la anterior también, donde está la circulación, exactamente, este hecho, ¿no?, donde se ve lo celular, pero por otro lado no se pierde el continente en su totalidad. Eso me hace acordar a la imagen de Soto y Rivarola, pero a su vez, cuando ustedes terminan con la foto de todo el taller en la visita que hicimos hacia el edificio de Foster, en el edificio que ahora alquila el gobierno de la ciudad, dos cuestiones. El tema anterior fue un híbrido, o sea, la arquitectura híbrida. Eso es un edificio híbrido, no iba a ser, no sé, es un edificio para alquiler, ¿no? Entonces, ahí ahora actúa el gobierno de la ciudad. Pero sin embargo, todos nosotros, bajo el abrigo de esa gran cubierta, también con dejos corbusierianos, aunque sea Foster, que ha trabajado más con la arquitectura en construcción en seco y con todo lo que es el high-tech, bajo ese gran abrigo y esa gran escala,
para que podamos de esa manera relacionarnos entre todos y entre todos entender que la arquitectura es la posibilidad de darle sustento a la propia vida como continente. Muchas gracias y las felicito. Gracias, gracias. Bueno, nosotros, no sé, Mauro o Sebastián, si quieren aportar algo más, y si no, pasamos a un cuarto intermedio ya para debatir las calificaciones. Una última cosa que me quedé pensando y que la tenía anotada y la releí, que yo, a ver, comparto todas las críticas y todos los comentarios, el concepto este que sale de la gran cubierta. Otra posibilidad, y discúlpenme que me engancho con temas proyectuales, hubiese sido un uso más eficiente de ese sobretecho en una lógica del edificio del gimnasio Maravilla del azote invertido. ¿Qué hubiese pasado sin esa lógica de peine en otro estrato superior? Porque es lo que repito antes, la dificultad de este corte es que los 6 metros de abajo tienen casi un nivel más en la cúspide, y el peine podría haber colonizado como un peine más chico en otro lugar. Lo digo como cosas que dispara un proyecto que tenía bien planteado y como posibilidad. Me quedé con eso, que lo había notado y no lo dije, y me parece que para que se lo lleven. Para que se lo lleven. Es que, o sea, de hecho fue algo que explicamos en su momento y se tomó la decisión, o sea, por la función de la escuela. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, está apagado. Tomamos la decisión por la magnitud de la escuela y la escala de que no era necesario más programas, sino con el que teníamos ya era suficiente. Fue algo que, o sea, se tomó esa decisión. Lo digo por eso mismo, que ustedes lograron una estrategia de intervención. En esa estrategia de intervención, lo que le acabo de decir, a lo mejor, claro, cambiando la lógica esta del techo en B, hubiese posibilitado que ante la posibilidad de tener que incrementar programas, ese era un lugar habilitado, era un espacio posibilitante para el mismo. Cosas que es como dijimos anteriormente, los trabajos se tienen que cerrar en un momento, pero saber cuáles son las puertas abiertas para retomarlos y utilizarlos otra vez. No. Sí, totalmente. Vos sabés que, Seba, hay dos cuestiones que me ponen feliz. Es que hay dos temas que fueron tratados con las autoras, y las autoras tomaron sus decisiones. Y me parece que está bueno en ese sentido, porque reflejan la autonomía. El proceso de la instancia de defensa nos permite justamente poder completar aquello que en la carpeta está congelado y no se puede ver, por eso es defensa, ¿no? Y hablamos justamente, dijimos la lógica del edificio invertido sería, ¿no? Porque esto es invertido. En el caso de Alejandro de la Sota, si vos invertís el corte, podría llegar a tener las aulas de ¿cómo se llama? Las aulas de laboratorio que tiene Alejandro de la Sota en la panza, como panza, digamos, de cielo raso del gimnasio. Y luego también se habló del uso del color, ¿no? Ellas al uso del color no es que le escaparon, digamos, ¿no? Sino que adoptaron más la luz, la presencia justamente de la estructura y la fusión en el tiempo a lo largo de estas instancias de permitir, digamos, los cambios cromáticos de las distintas estaciones, dada la permeabilidad de la cubierta. Claro, son efectos. Uno desearía que fuese de otra manera, y otra manera puede llegar a ser, pero este es el proyecto. Y en cuanto a la lógica norte-sur, que tiene el desarrollo del proyecto a través de lo intercalado del peine con los patios, se le podría haber cruzado la lógica este-oeste de aprovechar entre cercha y cercha este espacio que la catenaria te da para poder utilizarlo. Ahora eso se ha demandado tener otra imagen con referencia a lo que decíamos de Soto Rivarola o mismo de Fosta, ¿no? De no tener ya más la cubierta
como es continua. Pero como los cielos rasos, en realidad son cielos rasos, las cubiertas de los de la construcción en seco de los de las aulas, esto es una interpretación de las chicas, la invito a que participen del diálogo también, haría que reacondicionando ese cielo raso, si el día de mañana la escuela, que ya de por sí tiene todos los metros cuadrados que tendría que tener, incluiría algún crecimiento, se podría llegar a hacer. Con las chicas hablamos que estas intervenciones a veces rompen con el estado inicial de lo que proponía el proyecto, como son nuestros halls, sobre todo donde está Bedelía, por ejemplo, que cuantitativamente te habilita para poder hacer más aulitas, pero especialmente rompe con lo que es el concepto de estructura espacial y circulatoria que tiene de por sí el edificio en su estado original, ¿no? Entonces, son sumamente interesantes las cuestiones que se plantean porque son debates a tener en cuenta. Pero bueno, si ponen la imagen que se ve el techo en B, que tenían antes, que la tuvieron bastante, era una que se veía la circulación, ahí es donde más se evidencia esta, y la que sigue que se ve al final, porque esta es mejor, esta, por ejemplo, Ale, el concepto de esta escuela es este contenedor que viene con techo curvo y pared, que al final podría haber tenido tranquilamente una transparencia donde están aquellas tres personas y enfatizar más la lógica del contenedor, y si esto hubiese tenido todo el amarillo, es una resolución específica arquitectónica final de un concepto que podría haber sido el primer croquis. Es un recorrido lindísimo. Y bueno... Sí, el del muro de fondo me hago cargo yo porque es el muro de la fachada. Entonces, viste que con nuestro programa de preservación de patrimonios, vos te ajustás a ciertos cánones. Hasta por eso, lo digo, hasta siendo blanco, el gran contenedor blanco, y los objetos estos por dentro, me parece que hubiese sido como, no me quiero extender, estamos disfrutando de compartir un proyecto que hicieron ustedes y tratando de imaginar cómo uno se lo apropia y trata de decir, mira, yo he reforzado esto, viste, he reforzado esto, y eso es la mejor sensación de terminar un proyecto. Si lo tienen de cliente luego a Sebastián como director de la escuela, le va a dar todos los puntos para seguir ajustándolo. El ciclo superior. Bueno, claro, exactamente. Bueno, entramos en el cuarto intermedio, ¿les parece? Dale. Bueno, chicas. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por todo, gracias. Ahora, tanto Sebastián le va a avisar a sus alumnos y yo les voy a avisar a ustedes cuando volver a entrar. Dale, perfecto. Gracias.